estamos llegando al final de esta serie. Este es el último programa de la serie de televisión que hemos hecho aquí en DGSTV, el Teatro de Universum. Y pues bueno, vamos a cerrar con una reflexión acerca del teatro didáctico, de la dramaturgia del teatro didáctico. Yo invité a Rebeca. Rebeca es dramaturga, es recién egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de teatro, tiene especialidad en dramaturgia y a ella, que tiene como muy fresco todo el asunto de la dramaturgia, pues quisiera invitarla a que platique con nosotros, porque tengo entendido, ¿tú habías tenido antes contacto con el teatro de divulgación científica? Hola, bueno, no. En los 4 años que estudié en la carrera, nos especializamos en varios géneros. Curiosamente, uno de los géneros más olvidados es el teatro didáctico, ¿no? El teatro didáctico es un género de alguna manera estigmatizado por sus características principales, ¿no? Lo didáctico tiene ciertas bases y sirve para tal cosa. Rebeca, explícame. ¿Quién estigmatiza el teatro didáctico? En general, la población académica teatral, ¿no? Cuando hablamos de teatro didáctico, generalmente nos referimos a teatro político. El teatro político, Bertolt Brecht y Edwin Piscator son nuestros máximos referentes. Muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre el teatro didáctico en sus otros términos, ¿no? ¿Para qué otras cosas sirve el teatro didáctico? No solo como teatro político. Y claro, una de las cosas que nunca nos imaginamos es el teatro de divulgación científica. No hay, yo no recuerdo que algún maestro me mencionara, ¿ustedes como dramaturgos podrían dedicarse al teatro de divulgación científica? No. Cuando yo estudié la carrera tampoco. No, es un género difícil. Es un género difícil. Cuando tú estudiabas, ¿estigmatizabas tú también el teatro didáctico y de divulgación? Sí, claro. Cuando uno estudia dramaturgia, sueña incluso con llegar a escribir tragedias, buenas comedias, ¿no? Escribir grandes melodramas. No, uno no se imagina como dramaturgo escribir obras de teatro didáctico, a menos que seas Brecht, claro, que escribió las grandes obras de teatro político, no, mucho menos. Y no te imaginas escribiendo teatro de divulgación científica, en primera porque no lo conoces, no sabes que existe. Y en segunda porque es teatro didáctico y muy difícilmente la gente se imagina, los dramaturgos se imaginan escribiendo ese tipo de obras. Ok, bueno, la vida da muchas vueltas y llegas a Universum, donde hacemos no solo teatro didáctico, sino de divulgación científica, y llegas a hacer tu servicio social y te topas con este tipo de teatro. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo llegué a Universum para hacer mi servicio social. Yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro y lo último que me imaginaba es que en un lugar como Universum, el Museo de las Ciencias, nos iban a dar oportunidad a los artistas de realizar este tipo de actividades. Yo llegaba preguntándome, ¿qué voy a hacer aquí? No entendía. No sabía que existía teatro en Universum, teatro de divulgación científica fue una gran sorpresa. Entonces, lo primero que me pregunté cuando llegué ahí fue, ¿qué voy a hacer? Ajá. No relacionaba mi carrera con el Museo de las Ciencias. Ok, pero… Eso. Y ahora que estoy formando parte del área de teatro, lo entiendo perfectamente. El único problema es que a mí no me habían dicho que existía teatro de divulgación científica. Lo entiendo perfectamente, forma parte del teatro didáctico, es una rama del teatro didáctico. Simplemente yo no lo conocía, por eso no tenía idea de qué podría hacer en el universo. Pero llegaste y viste nuestro teatro, ¿y tú qué pensaste, Rebeca? Bueno, lo primero que pensé fue, pues, qué maravilla que haya teatro en Universum. Lo segundo fue, pues, es un género difícil porque, bueno, la ciencia no
es algo que nos interese de entrada, ¿no? Y menos a los artistas. Yo cuando estudiaba la carrera de teatro, pues no pensaba que la ciencia fuera eventualmente a ser un área donde yo pudiera desempeñarme, ¿no? Allá los científicos, nosotros somos artistas, háganse para allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente llegaste y dijiste, ¿cómo se puede hacer teatro con ciencia? La ciencia tiene la mala fama de ser aburrida, de ser densa, de ser difícil, solo los niños cerebritos pueden. Sí, conocemos solo una manera, hasta cierta etapa, de conocer la ciencia, ¿no? En las aulas. Uh-huh. ¿No te imaginas que podrías usar las demás herramientas artísticas para enseñar la ciencia? Y eso fue lo que a mí me pasó. ¿Qué características tiene que tener el teatro didáctico, el teatro de divulgación científica, para que las personas se interesen por la ciencia? Ajá. Es todo un reto. Eso es algo que no valoramos en el teatro didáctico como género. Claro. Lo que no valoramos en su estructura es la responsabilidad que como género conlleva. El trabajo que lleva a realizar una obra dramática, un texto dramático, desde investigar la estructura dramática ya de por sí es difícil, más el tener que aportarle la información didáctica, creo que es algo que no habíamos valorado en este género, a diferencia de los otros. Bueno, sí, el teatro de divulgación tiene que tener tiene sus reglas, ¿no? ¿Tú cuáles dirías que son estas características que un dramaturgo tiene que cumplir para que su obra pues llegue a escena y eventualmente funcione? Bueno, primero que nada me gustaría hacer notar algo muy interesante, que el teatro didáctico no solamente es un género en sí, se puede valer de muchos otros géneros dramáticos, uh-huh, de los otros 7 para nacer, ¿no? Cuando descubrí el teatro de divulgación científica en Universum, me encontré con que había escenas musicales, uh-huh, había escenas muy dramáticas. La realidad podría mostrársenos de manera bastante trágica. En Universum tenemos una obra en forma de pieza y bueno, es un género que podría y bien se vale de los demás géneros dramáticos para nacer, y creo que eso es lo que lo enriquece muchísimo. Una vez que tú eliges el género que vas a utilizar, del que vas a valerte para formar tu obra de teatro didáctico, uh-huh, creo que es algo que es lo primordial, ¿no? Elegir un género, dices. Elegir un género. Vamos a pensar, yo quiero hacer una obra sobre el agua, ¿no? Le quiero enseñar a cierto tipo de público qué onda con el agua, por qué cuidarla, por qué no contaminarla, todo eso. Y tú dices, bueno, esta obra como para tragedia no da. A lo mejor para melodrama no da. ¿Cómo elegirías el género? Me preguntas qué género elegiría yo o cómo lo elegiría. ¿Cómo le ajustas? Dices, a ver, esta obra del agua. Dependiendo de las necesidades. Exactamente, qué público, ¿no? ¿Qué público? Tú quieres enseñarle a los niños todo sobre el agua. Y a los niños les encantan los cuentos. Los cuentos son tragicomedias. Ahí está tu género. Y además va a ser didáctico porque le vas a aportar la información de divulgación científica. Creo que eso es como el público define mucho tu género que puedes utilizar para hacer tu obra de teatro didáctico. ¿Y tú qué opinas? ¿Debe tener muchísima información y lo mínimo de historia para que no se distraigan y sea útil el teatro? ¿O priorizamos la historia, que el público se la pase bien y le ponemos solo un poquito de ciencia para decirles lo básico? No, entiendo que teatro de divulgación científica es divulgar, promete la meta de hacer que la gente se interese, ¿no? Porque enseñarles ciencia, bueno, entonces estudian la carrera, se quedan en sus aulas. El hacer que se interesen por la ciencia es todavía un reto más grande. Entonces tiene que ser muy divertido para que el público lo capte. Sí, no puede haber términos complejos, no puede haber las teorías completas, la historia completa para que el público lo capte. Tiene que haber puntos esenciales. Si vas a hablar de un gran científico,
aportas dentro de la obra los elementos más esenciales de su biografía, sus inventos más grandes, sus descubrimientos o características de su vida que dieron pie a que se decidiera por la ciencia, ¿no? Lo más importante, de manera más divertida, porque no creo que sea buena idea aportarles los términos complejos, la historia completa. No, nunca. No, de hecho yo soy enemigo de usar la palabreja técnica, porque cuando el público la escucha, si no sabe a qué se refiere, pues rebota, se distrae, se queda pensando, ¿qué será? ¿No? Entonces los pierdes un ratito. Tú, como dramaturgo, pues no se vale usar palabras complejas si antes no las explicaste. Si no, pues le pones deja de muchos obstáculos. Automáticamente. Exacto. Vacunas al público contra el teatro, contra la divulgación científica, contra la ciencia. A mí no me gusta pensar el teatro de divulgación científica como didáctico, incluso. Porque didáctico pues tiene como un fin, que tú aprendas esto y eventualmente apliques este conocimiento. A mí me gusta pensarlo como un teatro para fascinar al público con la ciencia, interesarlo en la ciencia. Que quitarle, por Dios, este estigma que tiene la ciencia de que es aburrida y no sé qué, es bien padre. Por eso la gente, dicen, el estereotipo es el científico matadito que está así como loquito trabajando, ¿no? Y la verdad es que se concentran mucho porque la ciencia es fascinante. Sí, pero te acabas de autogolear porque acabas de decir que el teatro didáctico no necesariamente es divertido. Pero desafortunadamente el teatro didáctico nació por ser divertido. Cuando pensamos en Brecht, por ejemplo, vemos sus obras y tienen música, tienen personajes cómicos, son obras muy divertidas que dan para mucho. Entonces, el teatro didáctico es eso, enseñar de la manera divertida. De otra manera, pues es una clase de historia, es una clase de ciencia, entonces nos vamos a la facultad y lo vemos, no es teatro. Eventualmente queremos que la gente creo que una llegue. Característica muy importante del teatro didáctico en general es que tiene que ser muy atractiva visualmente, dramáticamente, actoralmente, para que el público la capte, ¿no? Estoy de acuerdo. Los rompimientos entre la información densa y la historia deben ser muy divertidos y atractivos para la gente, si no, no captan la información, no entienden de qué va. Es muy importante, por eso yo considero que sí, el teatro de divulgación científica entra dentro del género didáctico, es como, sí, es muy parte de él, por sus características. ¿Y para qué público debe, según lo que has ido aprendiendo en nuestra área de teatro, a qué público crees que deba llegar? A todos. Algo muy padre del teatro didáctico es que además te da la posibilidad de elegir a tu público, ¿no? Tú quieres que las mujeres sepan algo importante sobre el cáncer de mama, entonces haces una obra didáctica para mujeres. Quieres hacer que los niños aprendan el valor del agua, entonces haces una obra infantil, ¿no? En Universum hay dos obras muy importantes que son para teatro joven, ¿no? Se pensó para chicos de sexto de primaria en adelante. Da para mucho, para elegir a tu público y bueno, algo muy interesante del Teatro Universum es que no eligió este camino de separar a los públicos. Elige abrazar a todos los públicos y cualquiera que vea Alicia en el laberinto, por ejemplo, que es la obra de reciclaje, sean niños de 5 años, sean adultos de 30 años, se van a divertir mucho. Es un reto mayor, yo diría, que las personas en general de todas las edades se diviertan con una obra de teatro de divulgación científica. Entonces, el teatro de divulgación científica realmente debería ser para todos y debería formar parte de las aulas de cada colegio. Yo recuerdo que en la secundaria, iba en una secundaria técnica. Ah, ¿sí? ¿En cuál iba, Rebe? En la secundaria técnica número 72. Oye, ¿no hay alguien ahí, algún maestro que te esté viendo? No sé. ¿A quién quieres saludar? ¿Qué tal al...? Es que no sé si todavía tienen en esa secundaria el maestro Gerardo Bárcenas de matemáticas. Un saludo al maestro Gerardo Bárcenas de matemáticas de la secundaria
Técnicas de Tenda y 2. Ahí hicimos obras de teatro, no de divulgación científica, pero funcionaba muy bien. Aprendíamos en las clases de artísticas, era más divertido aprender con teatro. ¿Tú crees que los maestros de ciencias deberían aprovechar el teatro que tenemos en Universum y decirle a sus chavos, vayan, aunque a lo mejor no sea específicamente el tema, a lo mejor no es específicamente tu materia, pero llegan con una actitud diferente hacia la ciencia? ¿Tú qué piensas? Sí, definitivamente, tú acabas de responderte. Los maestros pueden recomendar a los alumnos ver las obras de teatro de Universum para que se interesen en la química, por ejemplo, que para muchos es bastante difícil. Cuando ves las fórmulas automáticamente pues te bloqueas. Es que llegan los chavos, siento yo, con la idea, programados para fracasar. Dicen, es difícil, solo los muy inteligentes pasan, pues yo voy a reprobar. Pero a lo mejor si llegaran pensando, es que la química es padrísima y es bien divertida y haces cosas sorprendentes, pues llegarían con ganas de querer saber más. Sí, y de preguntarles mucho, ¿cómo puedo hacer este experimento? ¿Cómo puedo hacer que tal cosa? Ya, sí, llegan con ganas de saber. Un maestro de biología podría, por ejemplo, mandar a sus chavos a ver Alicia en el laberinto, porque te habla de la ecología en general, de cómo cuando quitas una pieza en la maquinaria, todo se empieza a destruir y sin querer, a lo mejor si haces una presa, pero dejaste el resto del río sin agua y entonces el bosque que había alrededor se seca y entonces los mantos acuíferos se vacían. No, todo tiene que ver, sí, todo está conectado. Y está explicado de una manera divertida. Esto, además de recomendarles que vayan a ver las obras de Universum, recomendarles que pongan en práctica el teatro en sus aulas, ¿no? Para como herramienta didáctica para que los alumnos trabajen o ellos mismos un día lleguen vestidos de Marie Curie o de, no sé. El chiste es que los chicos se interesen por la ciencia. Muy bien. Rebe, oye, tenemos en Universum 5 obras de teatro, ¿no? Tú las conoces todas, has estado muy involucrada en el proceso de producción, de divulgación de nuestros materiales, de difusión, etcétera. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Nunca te he preguntado, ¿cuál es la obra que más te gusta? Es una pregunta difícil. He aprendido a verlas todas, a analizarlas todas, me lleva muchas sorpresas dramáticamente en la estructura de cada una de ellas, me han sorprendido muchísimo. La obra que más me gusta creo que es Ciberacoso, es una obra más compleja dramáticamente, escénicamente también es más compleja, y bueno, es una obra que debería cobrar importancia porque nosotros estamos viviendo una etapa de ciberacoso y de acoso escolar muy fuerte. Entonces es una obra que me llama mucho la atención porque dramáticamente significa un reto más grande. He visto que las obras de Universum son más hacia la comedia, más hacia la tragicomedia. Ciberacoso tiene un género más difícil por la responsabilidad que conlleva tratar el tema del acoso y el ciberacoso escolar. No se puede bromear con algunas cosas y hacer una obra dramática sin que se vaya hacia el lado aburrido, porque además es didáctico, creo que es un reto. Yo considero que ha sido uno de los retos más interesantes del área de teatro y bien logrado. Por eso creo que valoro más. Bueno, a la licenciada Rebeca Bonilla le gustó más Ciberacoso. Ella es experta en dramaturgia, así que háganle caso. Bueno, pues bueno, estábamos terminando ya este último programa. Hoy hablamos un poco de la dramaturgia, del teatro didáctico, teatro de divulgación científica. Y pues cerrar con la invitación a los maestros a que vayan al Teatro Universum. ¿Qué creen? Los maestros entran gratis. Nosotros queremos que los maestros conozcan nuestro teatro, nos evalúen, queremos convencerlos
esto, para que ya convencidos nos manden a sus alumnos. La verdad es que el teatro de didáctico, el teatro de divulgación científica requiere mucho del apoyo de los maestros. Y estoy seguro que cuando un maestro ve nuestro teatro, lo hacemos con tanto cariño, con tantas ganas de que quede bien, de que sea atractivo, divertido, que la gente salga satisfecha, pues los maestros se van a convencer y nos van a mandar a sus alumnos. Esa es la apuesta. Teatro Universum no lucra con sus boletos de teatro, ¿no? Los damos lo más barato que se pueden a los alumnos. El público en general paga 50 pesos, los chicos de las escuelas pagan solamente 40. Y tenemos horarios, todas nuestras obras se presentan sábados y domingos, y aquí Rebeca nos va a dar los horarios. Bueno, iniciamos sábados y domingos a las 12 del día con Ciberacoso en el Teatro Universum, a las 12:30 en el Foro de Química, el Laboratorio del Dr. Rost, a la 1 en el Foro R3, Alicia en el Laberinto, a la 1:30 el Radio de Marie Curie en el Teatro Universum, y de igual manera en el Teatro Universum, me látex mucho, a las 3 de la tarde. Tenemos 5 obras en 3 diferentes espacios escénicos. Cuando una obra ya empezó, la otra está empezando. Es realmente una locura, pero así solamente así podemos darnos abasto para atender a nuestro público. Bueno, el Museo Universum, donde están nuestros teatros, está allá en Ciudad Universitaria. Es muy fácil llegar, puedes llegar por Insurgentes en Metrobús, puedes llegar en coche, puedes llegar en metro, puedes llegar por Avenida Imán. En Universum llegas, te estacionas, te olvidas del coche, por 10 pesos ahí dejas el coche todo el día. Puedes comer, ahí haces un picnic, te la pasas muy bien con tus chavitos. Voy a cerrar dando la dirección de internet de Universum, ahí vienen todos nuestros horarios, todos nuestros costos. Es www.universum.unam.mx, y pues cerramos con nuestra invitada Rebeca Bonilla, y hasta pronto, los esperamos.